Hola amigos de Findes, nuevamente con ustedes, semana tras semana, aquí firmes para mostrarles a ustedes todo lo que nos gusta con respecto a los deportes al aire libre. En este caso, estamos en Paso de la Patria, una fecha especial, hoy vinimos a despedir al viejo, decidimos venir a Paso de la Patria, que era su lugar en el mundo, y hacer su última pesca con sus amigos más cercanos. Estuvimos sábado y domingo pescando con él y en una pequeña ceremonia lo despedimos pescando, como a él le hubiera gustado que sea así, para que siga sus días pescando más allá, donde quiera que esté, buscando nuevos horizontes para poder pescar, como hacía siempre. Pero bueno, hay que seguir. La vida continúa, el programa continúa, así que vamos a ver la pesca que hicimos acá en Paso de la Patria. Transitando 1.030, 1.040 kilómetros aproximadamente desde la ciudad de Buenos Aires, llegamos a la localidad de Paso de la Patria Corrientes. Paso de la Patria Corrientes, cuna del Tigre del Paraná, de la Fiesta Nacional del Dorado, que esperemos que este año se vuelva a realizar después de esta extensa pandemia que tenemos. En lo personal, hacía muchos años que no venía a Paso de la Patria por cuestiones de índole personal, pero me fue muy grato volver a este, cuando yo vine la última vez, era un pueblo, ya hoy ya es, ha crecido muchísimo, tiene vida propia, si bien la base sigue siendo lo mismo, pero ha crecido y bastante. Paso de la Patria siempre fue para el viejo su lugar en el mundo, por eso vinimos a soltarlo aquí. Y obviamente nos recibió Gonzalo en su posada, como siempre fue su método de recibirnos. Al viejo, a mí, a todos los colaboradores, amigos, con un servicio de excelencia, en el cual decidimos pescar dos días aquí nomás, y ya sabiendo que hacía unos cuantos días la pesca estaba muy buena, superando muchos ejemplares, superando portes de arriba de 10 kilos, de 15, hasta se ha viralizado un video de un dorado, o dorada, mejor dicho, de arriba de los 20 kilos, que no es ninguna fantasía, es cierto, es real. Pero bueno, estamos aquí para mostrarles la pesca que hicimos el fin de semana. Todos los allegados y amigos personales de Martín nos reunimos para hacer la última pesca con él. Salimos raudamente, casi enfrente, ¿sí? Ahí casi enfrente de la costa, en la costa de Chaco, de la isla del Cerrito, bien enfrente para el sur, digámosle, hasta la boya 1234, que era donde más se concentraba el pique. Allí había una población de sábalos importante, un cardumen muy grande de sábalos que estaba ya hacía unos cuantos días en la zona. Y obviamente el dorado estaba tras su presa.
favorita, que es el sábado. Para mi llamativo ver, el río estaba plagado de lanchas. Recordemos que esto es sábado y domingo. Muchísima cantidad de lanchas. El parque náutico en Paso de la Patria ha crecido muchísimo. Explora, una marca argentina de indumentaria outdoor que tiene como foco al consumidor que goza de la vida al aire libre y que le interesan productos con una excelente relación calidad-precio. Explora tu indumentaria. Y no hemos logrado los resultados que esperábamos y que se estaban dando. Esto hace saber, o nos da a entender, que es real que el tránsito de las embarcaciones influye en la pesca y mucho, ya que una lancha de las 5 que fuimos a pescar se quedó pescando martes y miércoles y ha logrado muchas piezas arriba de los 10 kilos haciendo trolling. Nosotros, si bien implementamos la modalidad de trolling y la modalidad de carnada, tuvimos muchos resultados, muchos piques. La verdad que las jornadas de pesca fueron entretenidas. Todas las lanchas tuvimos múltiples piques de dorados de mediano porte y de porte más chico. Algunos han sacado algún doradito de casi 10 kilos, pero la media de unos doraditos de unos dorados de 7 kilos han salido en cantidad. Esto hace notar de que la población de dorados está activa y vigente, ya que la pesca en los días de semana se nota en cuanto a la calidad del pescado. Si, eso no quiere decir de que no se pueda pescar. Mi recomendación particular es evitar justamente los fines de semana, porque como ustedes ven en algún paneo que hicimos, la cantidad de lanchas, en un momento llegamos a contabilizar 50 lanchas que se veían en un mismo sector, para que ustedes se den una idea. Entonces se hace difícil tener pique, aunque los tuvimos y muchos, sino también el tránsito. Se ha perdido muchísimo el respeto con el tema de la conducción náutica. La verdad que me volví de Paso de la Patria sorprendido del poco respeto que hay con el tránsito de las embarcaciones, ya sean de gente particular o guías de pesca que hacen una bajada derivando con carnada en una zona donde hay pesca, hay piques, como se acostumbra a remontar, y remontan exactamente por el mismo lugar que hicieron la deriva. Esto hace unos años no existía. Había un respeto mutuo entre lancha y lancha de justamente no pisar o no transitar la cancha de pesca, el cual no cuesta nada correrse 200, 300 metros hacia un costado, retomar por la costa y volver a hacer la caída. Bueno, esto sinceramente lo vi muy poco este fin de semana. La verdad que a mi punto de vista es algo muy triste, porque no solamente que se castiga la pesca, sino que ya no hay un respeto mutuo entre no los pescadores, sino los timoneles. Y la verdad es que estamos todos en el río para disfrutar de la pesca y no para pelearnos. Entonces estaría bueno que esto se normalice o cambie,
en algún momento. Pero bueno, esto es lo que viví y lo que vi en este momento, en Paso de la Patria. Por suerte pescamos igual, no logramos las piezas que fuimos a buscar, por esto mismo que yo les digo, pero hemos pescado mucho, que eso fue lo importante y uno de los objetivos de los cuales fuimos a hacer con este encuentro Martín Camburian de pesca y de evolución. Paso de la Patria siempre nos da buenos resultados con el tema pesca. Por suerte pudimos sacar y lograr algunas piezas, algunos más, otros menos, algunos más chicos, algunos más grandes, pero por suerte todos pescamos. Fuimos bienvenidos como siempre por Paso de la Patria, por la posada Paso de la Patria del amigo Gonzalo. Nos atendieron de primera. Si quieren tener más información de Paso de la Patria, de nosotros, del programa, alguna duda, alguna consulta, lo que quieras saber, nos escribís al WhatsApp, por mail, nos seguís en las redes sociales, Instagram, findes.tv, Facebook, YouTube. ¿No viste el programa? ¿Te olvidaste? ¿Se te pasó? No nos ves en el cable que vos tenés. YouTube/findes. Todos los domingos se sube la última edición. No te olvides de suscribirte, ponerle la campanita para que te avise cuando el último programa ya está listo para que vos lo veas. Pero bueno, ahora vamos a hacer un cortecito y enseguida volvemos. Los invitamos a conocer Parrilla Aires de Campo. Cuando planifique su viaje, lo esperamos con la exquisita parrillada. Estamos ubicados en la curva más famosa de Gualeguay. Armería El Jabalí, artículos de caza y pesca, armas de fuego y aire comprimido, amplia variedad, municiones de todos los calibres, cuchillería y outdoor, cañas y riles, Okuma, Shimano, Colony, Spinit, anzuelos Mustad, trámites de tenencia y legítimo usuario. Los esperamos en Avenida José Jacinto Rolón 1592, consultas 3777-525226. Armería El Jabalí, aventura y libertad. Y el día llegó, emotivo, cargado de emociones, de sensaciones raras. Ya hace casi 3 meses que Martín Camburian partió hacia mejores ríos y merecía su despedida con sus amigos. Para eso estamos acá en Paso de la Patria, para despedir sus restos y darle su última pesca y el último adiós. Y llegamos a Paso de la Patria con un cometido que era despedir a Martín Camburian, un grande en la pesca deportiva. No lo digo yo, que soy uno de sus hijos, sino el ambiente en general lo dice, lo confirma y siente mucho su ausencia. Y decidimos hacerle este pequeño homenaje con todos sus amigos y allegados. Vinimos a Paso de la Patria y salimos a pescar los 2 días y el domingo al mediodía lo soltamos en su lugar en el mundo. Le agradecemos a Gonzalo de Paso de la Patria por su
bondadosa recepción, como siempre, le agradecemos mucho. Quiero agradecer a todos y a cada uno de las personas que asistieron a esta despedida, y no solamente a los que vinieron, sino a todos los que quisieron estar y por una u otra cosa no pudieron, porque la verdad que el viejo tenía muchísimos amigos. Y de una u otra manera algunos no pudieron venir, pero estuvieron con nosotros, aunque no sea físicamente. Le quisimos rendir este homenaje con un mural, con la firma de todos sus amigos, para que quede para la posteridad. Igualmente esa foto va a ir a parar al museo que tiene Paso de la Patria, con la historia de Paso de la Patria y su pesca. Están todos invitados a visitarlo cuando vayan a Paso de la Patria, porque es muy bonito y es muy lindo, ya que nos muestran muchas cosas que no conocemos de Paso de la Patria. Pero bueno, todos amigos, allegados y familiares, pusimos nuestros sentimientos en ese cuadro hacia él. Discúlpenme que se me hace un poquito difícil hablar, porque la verdad que es todo muy movilizante.
Y les agradecemos a todos ustedes también por estar ahí, por seguirnos, por estos 32 años de programa en el cual Martín dedicó su vida para mostrarle a ustedes todo lo que tiene que ver con este maravilloso mundo del outdoors, la pesca, el tiro deportivo, el campo. Les agradecemos mucho, les agradecemos nuevamente a Gonzalo y a todo el staff, a todos los guías de Posada Paso de la Patria por el gran recibimiento. Pasamos 2 días maravillosos, no solamente por la pesca, no solamente por el clima, sino por la compañía de todos. Y cerramos el ciclo con un almuerzo, despedida para el cambu que hizo su última pesca el 12 del 12 del 2021. Y se termina. Cada vez parece más cortito el programa, pero bueno, hacemos lo que podemos con respecto a todo lo que nos gusta con este deporte hermoso y maravilloso que es la pesca, en mi caso. Para otros será otro deporte, pero estamos aquí firmes semana tras semana para traerles a ustedes todo lo que nos gusta con respecto a el aire libre, los deportes, la naturaleza. Les agradecemos mucho por estar ahí, siempre firmes. No se olviden de seguirnos en Facebook, en Instagram, findes.tv. Vamos a empezar a tener varios tips, novedades. Síganos en el Instagram, ya se van a enterar. En este año que comienza vamos a tener novedades, vamos a empezar a hacer algunas transmisiones en vivo, algunos informativos. Vamos a empezar a brindarles información que les sea útil para estar al día, o si no sabes dónde ir a pescar o necesitas algún datito de dónde parar, cómo ir, todas esas cositas vamos a ver si las podemos llegar a canalizar a través de las redes sociales. Y si no, nos escribís al WhatsApp que está acá en la base de la pantalla o por mail. Estamos siempre dispuestos a contestarte y a brindarte la información que necesites para que tu fin de semana sea exitoso. Les agradecemos nuevamente por estar ahí firmes todas las semanas. Que tengan un buen fin de semana y una buena pesca.